Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo que os va a gustar bastante, es de una nueva tienda de decoración que han abierto en España, concretamente aquí en Valencia. La tienda se llama Centracor, es una cadena de tiendas francesa que ha elegido Valencia como su primera ciudad española para expandirse pues a nivel internacional. Así que nada, os voy a dejar con el vídeo de lo que más o menos pude grabar en la tienda, porque aparte de que había muchísima gente porque fue la apertura, también pues iba grabando donde no había mucho paso de personas y la tienda es tan grande que era imposible grabarlo todo en un solo vídeo. Así que os voy a dejar con los clips que he podido grabar y luego lo comentamos. Vamos a comenzar el recorrido por la tienda de Centracor. Os voy a ir grabando un poquito más o menos para que veáis algunos precios. No puedo grabar los precios de todos porque hay muchísimos artículos, pero sí, los que más se vayan viendo os lo iré enseñando. Aquí tenemos una zona que tiene un poco pues de mobiliario, o sí, mobiliario tanto para una terracita, por ejemplo, o para poner dentro de casa, macetitas. Había muchas plantitas también artificiales. Luego tenemos estas sillas de aquí, que tienen un precio súper bueno por la calidad que tienen y por, no sé, son unas sillas que están muy en tendencia y estaban muy bien de precio. También tenemos lucecitas ahora para colocar, ahora que viene buen tiempo, en las terrazas, en los balcones. Luego tenemos también esta estantería por aquí. Tengo que ir grabando muy poco a poco porque había mucha gente y no se puede grabar cuando hay personas de por medio por temas de protección de datos y tal, y protección de imagen, así que intentaré grabar lo más que pueda. Os enseño también las cestitas de mimbre. Fijaros, esta de aquí, por el tamaño que tenía, por 10 euros me pareció súper buen precio, la verdad. Y tenéis un montón de cestitas de diferentes tamaños, de colores, todo lo que queráis. O sea, aquí hay muchísimas cosas. Y bueno, por aquí es un poquito ambientado así en fibras naturales, como os digo, para decorar terracitas y tal. Luego quería enseñaros esta camita tipo casita, que está también muy en tendencia ya desde hace muchos años para una habitación infantil, para un pequeño o una pequeña. Era como de madera de pino natural y el precio era 120 euros. Me pareció muy buen precio. Luego por aquí tenemos esas damajuanas, que como veis tienen diferentes precios, pero bueno, por 5 euros, la que era así como medianita, estaba muy bien. Luego tenemos cajitas aquí para decorar, de diferentes tamaños, también con diferentes precios. Algunos cojines, espejos, estas lamparitas de aquí que eran como portátiles, también estaban muy bien. Luego estas eran como estanterías, así como imitando tablas de surf. Me pareció muy original. Esta tenía un precio de 8 euros, fijaros qué baratitos. O simplemente pues, para decorar una habitación de algún nene que le guste el surf. Luego tenemos las bolas estas para decorar balcones o terracitas por 13 euros. Y también tenemos estos tapetes para poner pues en la entrada de un balcón, de una terraza o incluso en la entrada de casa, a quien le guste. Estaba muy bien de precio. Vamos a seguir por aquí. Estaba esta silla que ya os he comentado en algunos vídeos, que ando buscando este tipo de butaca, que a mí me encanta. Están en tendencia desde el año pasado y aquí es el precio más económico que he visto. Por aquí tenemos estanterías, también hay zapateros por 40 euros, la típica esta que es como la del kayak, esta de Ikea, creo que se llama kayak. Por la más grande tenía un precio de 49,99, bueno, 50 euros, tenéis diferentes modelos y tamaños y colores, como podéis ver, y también las cestitas estas que se ponen. Luego por aquí habían espejos, que fijaros el precio, 12 euros. Me pareció un muy buen precio para tener un espejo. El que no tenga un espejo por 12 euros es porque no quiere. Y luego este sí que era un poquito más caro porque era ya de pie, tenía un precio de 30 euros. Luego ese taburetito, que yo lo he visto muchas veces en redes sociales, que es para los nenes, por 30 euros, como veis aquí en la imagen, para que los peques se suban a ayudar pues en la cocina o hacer cualquier cosa en la mesa, para los más pequeñitos. Y luego este perchero por aquí, que también tenía un precio de 29,99.
Vamos a ir a la zona de marquitos para poner láminas, para fotos y tal. Como veis, hay un montón de modelos, un montón de tamaños y los precios están muy bien. Rondan entre los 4, 5, 6 euros. La verdad es que tenían unos precios muy buenos. Luego vamos a la zona esta de aquí, que había muchísimos espejos decorativos. Había muchos precios, había más baratos y más caros, pero bueno. La mayoría eran todos así como en fibras naturales. Este de aquí, por ejemplo, tenía un precio de 40 euros. Me pareció un poquito caro por el tamaño. Pero este, por ejemplo, 20 euros. Muy bonito. 25. Tenían unos precios, bueno, bastante asequibles. Se puede permitir. Luego, por ejemplo, este de aquí, súper mono, por 12 euros. Para una habitación, por ejemplo, ponerlo encima de una cómoda o de una cajonera. Súper bonito. Y luego, bueno, pues teníais más espejitos aquí decorativos o también para hacer DIY. Aquí entramos un poquito en zona de decoración, que ya sabéis que es la que más me gusta a mí. Habían diferentes, como diferentes estancias. Lo iban colocando como por colores, como por tejidos. Entonces, vais a ir viendo que hay diferentes tipos. Luego tenéis esta macetita por aquí, que es como colgante. Me pareció muy mona, la verdad, y por 7 euros. Me pareció muy, muy buena idea. Los precios que tenían la tarjetita roja es que estaban como rebajados. Tenían el precio más rebajado de lo habitual, ¿vale? Esas tarjetitas que tenéis aquí. Y bueno, os voy a ir enseñando un poquito lo que hay de decoración, porque había muchísimas cosas y como os he dicho antes, había muchas zonas que había mucha gente y no podía grabar. Entonces, como tenía que respetar esto un poquito, hay zonas que no pude grabar. Así que nada, familia, os voy a ir dejando con todo lo que es la decoración y luego vamos viendo otras zonas.
Dejando atrás ya todo lo que es decoración, pasamos esta zona que es todo de menaje de cocina. Como veis, tenían montados diferentes tipos de vajilla para diferentes gustos. Estos bols de aquí, por ejemplo, tenían un precio de 3,49, me pareció un muy buen precio. Tenían diferentes colores. Y bueno, también os voy a enseñar un poquito más o menos lo que había. Tenéis por aquí zona de tazas, todas las que queráis, de todos los tamaños, de todos los modelos y de todos los colores. Los precios estaban muy bien, la mayoría eran 2 euros con algo, 3 euros con algo por taza. Esta por aquí, por ejemplo, qué bonita, ahora para primavera, súper bonita con las hojitas. Tenéis bols, tenéis tacitas de café más pequeñas, más grandes, con asas, sin asas, eso ya. Es muy personal, para gusto de cada uno, pero bueno, os quería enseñar un poquito para que veáis lo que podéis encontrar en esta tienda, los que seáis de aquí de Valencia. Estas me parecieron muy monas, así como muy rústicas. Y las tenéis también en grandes. Bueno, había en diferentes tamaños, porque había pequeñas, medianas, grandes y súper grandes. Aquí había en diferentes tamaños. Luego por aquí tenemos cositas así de cocina, por ejemplo, este cuchillo para untar, me parece súper mono, así como de madera de haya. Luego esto para poner la miel. Y los precios, como veis, 1,99 euros, 1,59 euros. Por aquí había más tacitas así un poco más estilo rústico, por así decirlo. Luego hay algunas más coloridas. Estas de aquí me parecieron súper monas, 2,49 euros. Y bueno, por aquí tenéis muchísimas más. Como veis, es súper grande. Si me pongo a enseñar taza por taza, creo que solamente dedicaría un vídeo a enseñaros las tazas. Y bueno, vamos a seguir ahora con otra zona, que es la de las lámparas. Como veis, había muchísimas lámparas. Lo que más había eran todos como en fibras así naturales, pero ¿por qué es lo que está en tendencia? No porque yo quiera enseñar más esta zona, que es me gusta más, pero es lo que más se lleva ahora y es lo que más hay. Tenéis lámparas para mesitas de noche, lámparas colgantes, lámparas de pie, apliques, tenéis un montón. Yo os voy a enseñar más o menos un poquito por encima lo que hay para que podáis, no sé, si hay algo que os guste, saber que en esta tienda lo podéis encontrar. Y más o menos, pues los precios. No puedo enseñar los precios de todos porque es que había muchísima cosa. Pero bueno, os enseño un poquito y luego también hay una zona de para los más pequeños, que también os lo enseñaré más adelante. Pero bueno, por ejemplo, fijaros esta de aquí, me pareció súper mona, por 39,90, bueno, 40 euros, me pareció una monada. Luego, esta está aquí para una mesita de noche o un recibidor, una mesa de recibidor, me pareció súper bonita, la verdad es que me gustó muchísimo. Luego, por ejemplo, tenemos estas de aquí, que son en negro, ya nos vamos de las fibras naturales. Y vamos a estas que son un poquito como más industriales, para el que le guste decorar con ese estilo o con colores más oscuros, que no sean colores naturales. También tenéis estas opciones de aquí. No había muchas, pero enseño lo que hay. Y luego también habían lámparas de pie, que son estas de aquí. Esta, por ejemplo, tenía un precio de 29,99. Había más pequeñas que. Esta no sé por qué tenía el mismo precio o si era igual que la otra que se hacía más grande. Creo que sí, que era la misma, pero se podía hacer más pequeña. Luego me di cuenta. Y bueno, tenéis diferentes. Y como decía, para los peques, fijaros esta de aquí, tiene un precio de 30 euros. Me pareció súper bonita para una habitación de una nena. Con los pomponcitos en tono rosita, la tenéis aquí para que la veáis mejor. También había una para los nenes. O también al que le guste el rosa para un nene, que tampoco pasa nada. Yo más o menos digo lo que hay. Y luego está por aquí, lo que decía antes, para los nenes, en tonos así marroncitos y blanco, también muy mona. Y muchas lamparitas para las mesitas para los peques. O para los que sean más bebés. Como por ejemplo esta de aquí. Y luego vamos a pasar a la zona infantil, de decoración de habitaciones infantiles. Habían cosas tan bonitas. Por ejemplo, este de aquí, que es para medir la altura de los pequeños, era una jirafa, tenía un precio de 10 euros. Me parece súper buen precio. Lo tenéis como una palmera, por ejemplo, también. Y luego este que lleva como estrellitas y lunitas y un unicornio. Todos valían 10 euros. Me parecieron súper bonitos.
para también sirve como decorativo para una habitación. Luego percheritos así en plan de jungla. Y luego vamos a ver así cositas más tipo, más para nena, para, bueno. Puede ser unisex, porque hoy en día pues da igual el color que quieras poner. Yo más o menos enseño. Tenéis alfombras, tenéis cajas, como veis, decorativas para guardar sus cositas. Me parecieron una monada, la verdad es que es súper bonita la decoración infantil. Lo tenía que grabar porque no tengo ningún bebé. Bueno, Javier ya tiene casi 6 años. Pero me pareció súper bonito. Si vais a tener un bebé y queréis buscar inspiración o buscar decoración económica, aquí está súper bien de precio. Me pareció todo súper bonito, con muy buen gusto. Y bueno, nada, os enseño un poquito la decoración que hay y luego seguimos comentando. Por aquí os enseño, bueno, zona de cestos. Había más cestos aún de los que enseñé al principio. Como veis, hay diferentes precios porque hay muchos tamaños. Del mismo cesto hay diferentes tamaños. Entonces, más o menos, para que veáis lo que podéis encontrar, hay cestos de todo tipo, para todos los gustos y para todos los tamaños. Depende de lo que queráis usarlo. También cestos así, de estos más típicos para organizar dentro de un armario. Y luego vamos a pasar a la zona de cocina, que también había maravillas. La verdad es que había un montón de cosas súper bonitas para la cocina. Habían organizadores de cubiertos, como este de aquí, por ejemplo, que tenía un precio de 10,99. Cajitas para organizar la fruta o la verdura. Tablas decorativas para la cocina. A mí me encantaron estas de aquí. Luego tenemos para poner pues pastitas o para decorar si queréis poner otro tipo de cosas. Muchas como estanterías, digamos, como para colocar cositas, habían un montón. Luego tablas de cortar, habían también muchísimas. Fruteros. Esta botella de aquí me pareció súper guay porque puedes poner vinagre y aceite a la vez. Tiene como doble recipiente. Tenía un precio de 6 euros. No lo grabé más de cerca porque luego lo vi. Y ahora os quiero enseñar esta colección que está aquí, que está en todos los colores. Me pareció súper bonita porque tienen un montón de cosas para colocar en la cocina, súper guay. Y lo tenéis en diferentes tonos. Os lo voy a enseñar todos los tonos que hay. Y ya no grabé más cosas porque la tienda era enorme, había muchísima gente. Y si otro día voy con más calma y con más tiempo y hay menos gente, os grabaré muchísimo más. Pero quería más o menos enseñar un poquito de lo que podéis encontrar. Y nada, os dejo con lo que queda de vídeo y ahora terminamos.
Bueno, y ahora que habéis visto el vídeo, la verdad es que la tienda es muy muy bonita, tiene muchísimas cosas, tiene muy buenos precios, muy competitivos con respecto a IKEA, Primark o a cualquier tienda así de decoración un poquito más low cost. Habéis visto que, bueno, más o menos lo que he podido grabar. Tenía tres clips de los baños que se me han borrado, no sé qué me ha pasado con el móvil, no sé qué he tocado, que se me borraron porque había un montón de cosas para el baño, de dispensadores, de cositas para organizar el baño, los cajones, había un montón de cosas, pero lo siento, se me borraron. Si alguna ocasión vuelvo a ir, os lo grabaré para que veáis. La pena es que si no sois de Valencia, pues no podéis ir a esta tienda porque no hay ninguna más. Yo espero que si ven que tiene buena salida y buena acogida aquí en España, pues sigan abriendo en las diferentes ciudades, como hacen con todas las tiendas que vienen de fuera. Pero bueno, que a mí me encantó. Me recordó muchísimo en la forma, digamos que en las zonas de decoración, me recordó mucho a Maison Dumont, porque lo ponían todo como por colores o como por lo que era un poco así más de selva o dorado, todo lo ponían en un mismo sitio. Luego todo lo que eran tonos crudos, rositas, lo iban dividiendo como por zonas según los colores y la temática. Y me pareció la verdad que muy chulo. La tienda es enorme, súper mega enorme. Está en la zona comercial de Alfafar, donde está el IKEA, frente a Bauhaus. En esa zona de ahí, pues está, la han hecho ahí en esa zona. Zona con zona, es igual zona. Y bueno, que es una pena lo que digo, que no abran, que de momento no haya más sitio para que podáis ir, porque la verdad es que es súper chula. Yo me hubiese comprado un montón de cosas, pero realmente no las necesito. Son cosas de decoración que pues o ya tengo en casa o son similares o me gustan, pero realmente no las necesito. Yo solamente he pecado en dos cositas, y porque no tenía, si no, no lo hubiese comprado. Son estas botellitas, que una es para el vinagre y otra para el aceite. Son blanquitas de cerámica y llevan el taponcito de corcho. Tienen un precio de 4,99 cada, bueno, 5 euros cada una. Es bastante grande, no sé cuánto traerá. No pone la cantidad que cabe. No lo pone. Pero bueno, que trae bastante cantidad. Yo no tengo... Tengo la típica aceitera esta que tienes por si viene alguien algún día, la sacas para poner aceite, pero es muy fea, la compré hace mucho tiempo, la tenía guardada, y como no la tengo a la vista, pues hasta ahí no la veo, y es muy fea, la verdad. Pero bueno, lo pondré ahora aquí, y si muevo así un poquito cosas en la cocina, pues lo puedo poner así más decorativo. Y la verdad es que es muy chulo, como habéis visto en el vídeo, de la misma gama, o sea, mismo modelo, tenéis en un montón de colores, eso ya va a gusto de la cocina de cada uno, lo tenéis en negro, en verde, en rojo, una pasada. Eso ya es, depende de lo que le guste a cada uno, pero la verdad es que es muy bonito. Y luego he comprado, bueno, esto no es para mí, este peluchito que viene con una mantita. Me ha parecido súper mono, pero es que tengo que montar un regalo para una amiga que ha sido mami hace poquito. Y bueno, se lo quiero poner como complemento al regalo, lo voy a montar yo. Y me pareció súper bonito, súper tierno. Tiene las orejitas así en color como crudito. Y es blanquito. Luego la naricita también. Y la mantita es blanquita y las estrellitas en crudo, igual que las patitas. Me pareció súper mono. Aquí lleva como unos velcros para sujetar la mantita. Así, súper bonito. Y bueno, muy buen precio. No voy a decir el precio porque es un regalo y bueno, si esa persona ve el vídeo, lo que sea, tampoco no es plan. Pero está muy bien de precio, para ser un regalo está muy bien de precio. Y nada, y súper mono. También había una ovejita y no sé si sería algún otro animalito así en este color. No sé si sale en el vídeo, no me acuerdo. Que también había también una ovejita y no sé qué otro animalito. La zona de los nenes era preciosa, o sea, para decorar una habitación infantil me pareció que habían cosas súper bonitas, súper dulces, había como todo un poco, pero que estaba muy, muy, no sé, muy a mi gusto, no sé por qué. O era yo que lo veía muy a mi gusto, pero tenía cosas muy bonitas.
Y bueno, familia, pues espero que os haya gustado el vídeo. Espero que habrá muchas más tiendas para que todo el mundo las pueda disfrutar desde cualquier parte de España que estemos. Y nada, yo quería ir a la inauguración porque ya llevaba tiempo anunciando que van a abrirla. La vi antes de que la inauguraran, un día que fue el Bauhaus. Y tenía muchas ganas de ir a echar un ojito a ver qué hay. Y seguramente repetiré porque había muchas cosas y ya sabiendo lo que hay, si en algún momento quiero hacer algo, pues sé que tengo la opción ahí de buscar lo que yo quiero. Y bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao!